Hola chicos, hoy os traigo al canal un reloj de la marca Casio, el Casio AE1100W. Este es un reloj con una historia un poco trágica para mí. Ya os conté, hará por lo menos 2 meses que este es un reloj que compré y que se me perdió a través de la plataforma de Mirabia. Bueno, se me perdió, que tuve problemas con lo que es la Correos Express, tuve problemas con Mirabia, era imposible comunicarse con ellos, ya no sé si recordáis la historia, y le he cogido un poquito manía a lo que es este reloj. Además he tenido la agenda muy completa, quería hacer muchos revisados, retomar la línea del canal que me llevó hasta aquí, comprar relojes económicos, revisarlos, volver a conocer lo que es AliExpress y el mundo de los relojes económicos. En esa época estaba metido en lo que es Casio, no es que renuncie a lo que es Casio, pero ya sabéis que soy muy ecléctico y durante un tiempo me dio por los relojes digitales y ahora me ha vuelto a dar por retomar lo que son los relojes y las compras y los tutoriales y la forma de comprar en AliExpress, y en eso estamos en este momento. Esto de Casio pues ahora es algo superfluo para mí. Además me estoy introduciendo en el mundo de los smartwatches, ya me gustaba mucho la tecnología y es que me ha gustado bastante ese mundo y voy a intentar seguir en él. No es cuestión de ser joven, mayor, ser moderno o no ser moderno. Yo ya tengo una edad, voy a cumplir próximamente 50 años, lo quiero probar absolutamente todo dentro del mundo de los relojes y no me escribo absolutamente nada, se me acaba el tiempo de hacer los revisados y de probar los productos. Si os habéis dado cuenta, llevo tiempo sin salir en cámara. Y por algo será, porque no estoy atravesando un buen momento, lo que es por una cosa o por otra, pues no me veo con lo que es el aspecto físico para volver a salir en cámara. Pero bueno, me ha venido bien en lo que es la línea del canal. Pues ahora empezamos con lo que es el unboxing del reloj. Este reloj ya dije que lo había comprado en Mirabia a través de una joyería. El paquete se quedó sin llegar a hacer nunca el segundo intento. Y luego, bueno, pues el tiempo te va dando explicaciones de cómo funcionan estas cosas. Seguramente, por lo menos en las grandes capitales, el primer intento, cuando los paquetes son derivados a los carteros tradicionales, lo hacen por la mañana. Y luego en las capitales pues se van agrupando, se van dejando, porque Correos Express ese paquete, por el motivo que sea, no le interesa llevarle a través de los autónomos y este tipo de cosas, pues tienen una persona en la mayoría de las capitales para hacer el segundo intento de entrega. En este caso, como yo recibo los paquetes en un pueblo de tamaño grande, pues seguramente tuvieron que esperar bastante para realizar el segundo intento de entrega. Me dedico a ello y veo muchos paquetes de Correos Express que, bueno, que vienen ahí con pegadas etiquetas de segundo intento de entrega y este tipo de cosas, pero muchos días después, y hay gente que pide reembolsos y se les lleva 3-4 veces por lo menos y nunca lo quieren, porque lógicamente si alguien pide algo contra el reembolso y no lo coge la primera es que no lo quiere. Pues esta es la etiqueta del reloj y ahí veis más o menos la etiqueta del reloj. Me parece muy curiosa esta especie de ticket aquí pegado, podrían ser restos de stock de alguna relojería. El reloj estaba nuevo, pero venía sin caja y me molesta pagar por un reloj y no recibir una caja. Esta es la garantía del reloj, garantía no sellada. Ya digo que el reloj comprado en Mirabia, es imposible contactar por Mirabia con Mirabia. Siempre te salta un sistema automático cuando llamas y te dejan en espera. Y es que puedes esperar 5 minutos, que es que nunca terminan acaban de terminar esa espera y te atienden. Así que yo desistí. Me puse en contacto con lo que es el vendedor y me hizo la gestión el vendedor para ese segundo intento de entrega. Vosotros, si sois de una capital importante, no vais a tener ningún problema, porque si derivan el paquete a lo que es Correos, el segundo intento de entrega os lo van a hacer por la tarde a alguien de Correos, pero no va a ser inmediato, vais a tener que esperar un par de días. Y este es el manual del reloj, aquí lo podéis ver, manual que está en español perfectamente, guardarlo aparte, en este caso se os puede perder con gran facilidad, hacer algún tipo de marca, porque aquí no pone nada de que sea concretamente de este modelo que hoy os traigo al canal. Bueno, y ahora os enseño ya de cerca el reloj,
Pues el reloj está bastante bien y este reloj pues tiene detalles interesantes que los vamos a ir analizando a lo largo del vídeo. Siguiente segmento del vídeo. Bueno, pues vamos con las características técnicas de este Casio AE1100W. Casio AE1100W. Caja de resina de 48,1 milímetros por 43,7 milímetros con 13,7 milímetros de espesor. Equivale a un reloj de unos 43 milímetros puesto en la muñeca para ser un reloj Casio. Un reloj digital, es un reloj de un tamaño bastante ajustado. Tenemos un peso de 27 gramos, reloj ultra ligero, no sientes el reloj, te llegas a olvidar en determinados momentos de que llevas un reloj en la muñeca. Esta era una de las grandes virtudes que siempre sentí yo hacia los relojes de la marca Casio. La correa es de resina que parte de los 25 milímetros y que termina en 18 milímetros. Viene ondulada, ahí nos recuerda un poquito a la pulsera del Marlín. La hebilla es de plástico y viene fabricada en China. Este no es un modelo muy popular y que tampoco es que haya muchos revisados en YouTube de este modelo. Lo que le caracteriza, lógicamente, es ese reloj analógico colocado en la mitad del dial del reloj, ocupando demasiado espacio. Ese reloj como tal, te tienes que fijar muchísimo cuando estás en la calle o tener una vista de lince. Si tienes una buena vista o en ese momento estás en una zona más o menos sombría, vas a poder ver que yo creo que esa es la misión de ese reloj analógico colocado en la mitad del dial, pero eso penaliza muchas cosas en cuanto a la visión de este reloj. Tenemos una tapa trasera de acero inoxidable cepillada, atornillada, indica fabricado en Tailandia. La mayoría de estos relojes de las últimas unidades de modelos que han ido saliendo al mercado están fabricados en China. Este me parece curioso, que esté fabricado en Tailandia. Siempre se han fabricado algunos modelos en Tailandia. Reloj resistente a 10 bares, 100 metros, según la ISO 22810. Ya digo que no es un reloj muy popular, pero es muy fácil de comprar todavía a día de hoy en todos los mercados. Tenemos un cristal ligeramente abovedado. La batería del reloj es una CR2025, podría durar hasta 10 años la batería. Tenemos un dial, que esto es lo más característico, con un reloj analógico funcional en todo el medio. Arriba las zonas horarias con latitudes. Esto hay que fijarse bastante bien. Es un detalle bastante bonito. Marcadas en una especie de riot. Para mi gusto, desperdicia, que es lo que quiero decir, parte del dial, para dejarnos solo un 50% para la hora y el calendario. Las funciones de este reloj son hora mundial, que incluye 48 ciudades y 31 zonas horarias. Para eso ocupa la mitad del dial del reloj. Tenemos un cronómetro, tenemos una cuenta regresiva, viene equipado con 5 alarmas, así que es un reloj que viene muy bien equipado. Tiene muchas funciones, como estos últimos modelos de la marca Casio. Señal horaria, sonido de los botones activado y desactivado, calendario automático hasta el 2099. Su precio oscila entre los 23 y los 35 euros. No es un reloj de mis favoritos, aunque me he sentido muy cómodo trabajando con él. Una característica importante que tiene es que vemos el dial cuando estamos en zonas sombrías con un tono verde, es un tono bastante curioso, facilita bastante la visibilidad en cualquier circunstancia y es un reloj que se ve muy bien al aire libre. En esta parte os voy a hacer un revisado rápido del reloj.
Como podéis ver, es un reloj no demasiado grande para ser un reloj de Casio. Acostumbrados a esos tamaños tan gigantescos de modelos que os he ido trayendo al canal, este reloj pues equivaldría a unos 42-43 milímetros. Lo más característico, como veis, es ese reloj analógico colocado en el medio del dial del reloj. Ya he dicho en una parte del vídeo que si os fijáis muy mucho y tenéis buena vista y sobre todo estáis a la sombra, vais a poderlo ver, sí, pero bueno, vais a tener que tener una vista de lince. El reloj, en este sentido, también lo he dicho, tiene una especie de sensación verdosa todo lo que es el dial del reloj y eso facilita, sombría, vamos a calificarlo, el poderlo ver bajo cualquier circunstancia. Es uno de los relojes de Casio que mejor se ven a pleno sol y también cuando estamos en una zona sombría con poca visibilidad. Me ha sorprendido realmente la visibilidad y sobre todo la comodidad al ser un reloj así de menos de 30 gramos, acostumbrado a relojes smartwatch que me divierten mucho y que me he sentido como un poquito vacío al llevar este reloj, al estar falto de funciones, pero muy cómodo a la hora de desarrollar la labor. Mi trabajo de simplemente ser consciente de que estamos en tal día y estamos en tal fecha, eso me lo ha dado y el visionar la luz en movilidad, visionar lo que es la hora del reloj en movilidad es lo que realmente me ha llevado a las conclusiones que he sacado sobre este reloj. Tenemos un dial que está dividido en un 50%, partido en dos por este reloj analógico. Para mí desperdicia bastante superficie colocándonos ahí las zonas horarias mundiales que coinciden. En este caso, como estamos con este horario de verano aquí en España, pues no nos cuadran lo que son las zonas horarias y ahí veis que dividido en zonas más o menos, creo que son latitudes, ahí lo podéis ver, en esa especie como de riot que tiene el reloj, que es lo más característico, es una cosa que no te das cuenta si no te fijas muchísimo. Ahí nos parte las latitudes del todo el mundo, el este, el oeste, y ahí se ve que esa es la zona del Japón, más o menos zona asiática que nos cuadraría. Es la hora que nos cuadraría con esta hora aquí de España, que iríamos más o menos 2 horas por delante de lo que es la hora que nos corresponde. Y luego tenemos esa segunda parte del dial del reloj dedicada a lo que es el calendario completo arriba y la hora del reloj ahí abajo. Se ve de sobra si tenéis una vista más o menos corregida, pero vamos, que si sois una persona que sois bastante, que tenéis bastantes problemas de vista de cerca, a mí se me antoja que es un poco pequeño el espacio dedicado a la hora de este reloj. Más cosas, tenemos como podéis ver un cristal de resina que resulta ligeramente abovedado. Ellos declaran de que más o menos este cristal ayuda a que sea un reloj sumergible y resistir bastante la presión de sumergirse con este reloj. La resistencia de este reloj son 10 bares 100 metros, que está bastante bien. Todos estos últimos modelos más o menos son resistentes a 100 metros. Sí que se nota este abovedado, pero tampoco de una manera exagerada. Ahí veis los botones del reloj, que son como son últimamente los botones, con una disminución seguramente de los costes haciendo los así de plástico. Yo los prefiero de metal, es algo lógico. Tenemos una pulsera de resina. Ahí veis estas ondulaciones que nos recuerdan a relojes de la familia Marlin. Viene así texturizada, es una pulsera que nace de los 25 milímetros, pero realmente acaba en los 18. Es así relativamente integrada, como son todas estas pulseras. Es una pulsera bastante resistente, tengo que decirlo. Está mejor que otras pulseras que de relojes como el Casio AE1500. Me da esa sensación. Y tiene este granulado ahí que hace que se agarre muy bien el reloj. Es un reloj que ancla perfectamente en la muñeca. Tenemos aquí lo que es la hebilla del reloj. Ahora todas las hebillas de los relojes son de plástico de estos últimos modelos y aquí nos coloca, creo que es Made in China. Lo que contrasta que la etiqueta es lo que es la hebilla es Made in China y la construcción
de la tapa trasera, ahí la podéis ver, una tapa trasera de acero inoxidable cepillado, está construido en Tailandia, lo que es o esta parte o todo el reloj. No es un reloj muy conocido, por eso a lo mejor que viene desde Tailandia. Viene cepilladita, atornillada, reloj resistente a 100 metros, acero inoxidable. Me voy a colocar el reloj por primera vez para que lo veáis colocada en la muñeca. Mi muñeca es de 17 centímetros, el reloj es más o menos equivale a unos 42-43 milímetros, es comodísimo, ligerísimo, es la gran virtud que tiene este reloj. Y ahí estáis viendo este tono tipo verde, de color verde, que facilita muy bien la visibilidad en cualquier circunstancia. Me ha sorprendido este tono verde del reloj. Como veis, el reloj está construido en una especie, en un tono como gris eclipse, más o menos. No llega a ser ni negro ni llega a ser gris. Lo más característico, pero esto hay que mirarlo como lo estamos mirando aquí prácticamente desde muy cerca, pues es esa zona donde está el reloj analógico, las zonas mundiales, los husos horarios y esas latitudes tan bien colocadas ahí y cómo realmente es funcional. Está colocado en el horario de Tokio y ahí está marcada la isla del Japón. Hola chicos, hoy os traigo al canal el Casio DB36, probablemente el reloj de Casio económico con más funciones que vais a encontrar en el mundo. Un reloj tan equilibrado como este no lo vais a encontrar por menos de 27 euros. Este es el valor que vale este reloj, 27 euros. A mí me ha costado 22 porque tenía un cupón de estos de Mirabia por dejar una reseña. Comprado en Mirabia, esta plataforma que tanto me está gustando últimamente, que podéis encontrar los relojes de Casio muy económicos. Existe un revisado en YouTube total y absolutamente alucinante, desde lo técnico, desde lo teórico. Yo me quiero alejar de ese revisado. Si tenéis que consultar datos técnicos, visitar ese revisado. Pero ya digo que yo no me muevo por los datos técnicos. Mis revisados van desde lo que sería la experiencia de uso, ya sabéis, y que, por ejemplo, configurar un reloj no necesitas ningún tipo de manual, tú te tomas tu tiempo y estos relojes se configuran con tranquilidad y sin ningún tipo de problemas. Pero bueno, si tenéis algún problema, consultad ese tutorial que es realmente sorprendente. Tampoco yo lo necesité, salvo para colocar lo que es el idioma. Lo demás lo hice todo y tardé 5 minutos, así que tampoco hace falta y además tenéis el libro de instrucciones. Pero ya digo que este es el reloj económico de Casio con más funciones. El único inconveniente que tiene este reloj, pues es su baja resistencia a los golpes y su baja resistencia al agua y a la humedad y ese tipo de cosas. Y que la pulsera es un poquito delicada. Por lo demás, es el típico reloj que te colocas en la muñeca por la mañana y te olvidas de que llevas un reloj solamente porque cuando necesitas mirar la hora, se ve genial la hora porque tiene muy bien aprovechada la pantalla. Es ligerísimo, 27 gramos, te olvidas que es. Y me ha llegado a pasar en alguna ocasión que bajando las escaleras de mi casa he dicho, me he olvidado el reloj, me he mirado en la muñeca y anda, si llevo el reloj colocado. Y por eso lo he usado durante 15 días como único reloj personal y me cuesta muchísimo dejarlo porque está pensado para eso, para trabajos en movilidad, trabajos que no sean muy pesados. Pues nada, chicos, después de esta entradilla, dentro vídeo. Ya le hicimos el unboxing, pero más o menos nos vino con el envoltorio de una relojería. El reloj fue comprado a través de la plataforma de Mirabia, ya sabéis lo que es Mirabia, un intento de competir por parte de los vendedores externos de Amazon, las pequeñas tiendas que van a ser expulsadas de la plataforma de Amazon porque quiere
realizar todo el trabajo por su cuenta. Se han reunido ahí en Miravia muchísimas tiendas españolas, muchísimos comercios tradicionales, pequeños comercios, intentan vender sus productos. En Miravia tenéis muchísimos cupones. Cuando compráis en Miravia, el primer cupón de bienvenida son alrededor de 15 euros, que os va a venir muy bien, pues para realizar una gran compra inicial, un producto que deseéis muchísimo. Luego, después de cada reseña que hagáis de un producto, os dan un cupón de 5 euros, por lo menos muy a menudo, y de vez en cuando se sacan de la chistera un cupón que tenéis más o menos un mes para gastar, más o menos de 5 euros. Cuando compré este reloj, el reloj valía 27 euros, y tenía un cupón de alguna reseña de 5 euros. Fijaros que se me quedó en 22. Este reloj pues puede partir desde el, o podéis encontrarlo nunca más de 40 euros. Y desde 40 hacia abajo. Más o menos yo creo que su precio de lista serían unos 27. Os dan, fijaos que viene sin caja. No sé dónde lo tendrían. A lo mejor eran restos de stock de alguna relojería. Este cartoncito donde indica que esto lo venden como algo súper interesante. 30 registros de Telememo, batería de 10 años. Fijaos el telefonito ahí. Era importante para guardar los números de teléfono. Ahora, a día de hoy, pues una función, como he dicho, meramente anecdótica. No había caja de ningún tipo, ya lo he dicho, la bolsita. Esta es la etiqueta del reloj. Y ahí veis, modelo DB369AVDF. Y ahí veis esta cosita, en este ticket, que no sé si esto podría ser algún producto de exposición. Este es el manual, un manual relativamente genérico, pero aquí os van a explicar absolutamente todo. No necesitáis volveros locos, porque esto os viene en español, en inglés, lo suficiente para que os aclaréis con todo. No vais a tener ningún problema, y yo lo hice por instinto, pero tenéis ese manual de JC Relojes, que es alucinante. Nos dan este papelito en forma de garantía que nos viene sin sellar, esto mal por la tienda, pero bueno, eran restos de stock, tenemos probablemente la garantía que nos dé Miravia. Y este es el reloj, aquí lo tenemos, y vamos a esto, a partir de este momento daremos paso a lo que son las características técnicas de este reloj de una manera súper detalladas. Bueno, pues vamos a empezar con las características técnicas de este Casio DB36. Tenemos una caja de resina de 43,2 milímetros por 36,6 milímetros. En definitiva, se considera que es un reloj de 37 milímetros. Esa es la medida que tenéis que imaginar, y es una medida pues bastante pequeña, bastante cómoda. Tenemos un espesor de la caja de resina de 10,5 milímetros. El peso del reloj son 27 gramos. Lo que significa que es un peso súper ligero, casi olvidas que llevas un reloj puesto. Me ha pasado varias veces, bajando por las escaleras del portal, saliendo de casa, he pensado, pero ¿dónde está el reloj? ¿Dónde está el reloj? Y resulta que me miro la muñeca y lo llevo puesto. Súper ligero este reloj, resistente a 50 metros, lo que quiere decir simplemente salpicaduras, lavarse las manos y nadar quizá por la superficie, eso no lo aseguro. Tenemos una batería de 10 años y llevaríamos una pila de botón grande, una CR2025. Lleva un cristal acrílico, que significa más o menos todo este rollo, que es de plástico. Es la versión con los bordes formando un cuadrado en color amarillo y crema, que más o menos hay otras versiones que no llevan ese borde en color amarillo. Tenemos el día de la semana, que se puede cambiar a 13 idiomas, incluido el español. Tenemos 5 alarmas con la función SNC, que son 7 repeticiones cada 5 minutos tras pasar la hora señalada. Tenemos un cronómetro con décimas de segundo de 24 horas, una cuenta regresiva de 24 horas. Luz tipo LED que parte del lado izquierdo hacia abajo. Telememo con 30 grupos de datos con 8 caracteres y 12 cifras.
Esto del telememo, pues la verdad es que a día de hoy no sirve para mucho. Te puede valer, por ejemplo, para apuntar un número de teléfono en concreto o para una tontería ridícula, por ejemplo, como os quiero yo decir, ¿quién se va a fijar en que, por ejemplo, habéis anotado lo que son el PIN de la tarjeta de crédito por si se os ha olvidado, por ejemplo, se os olvidan o el PIN del teléfono móvil? Este tipo de cosas nadie va a mirar si os roban el reloj, en ese tipo de datos, nadie va a pensar que en ese sitio van a estar anotados esas cosas tan importantes en un reloj al que nadie le da ninguna importancia a día de hoy. Tenemos una tapa trasera de acero inoxidable atornillada, cepilladita, con muchas inscripciones, luego lo vamos a ver detrás. Una correa de resina de 16 milímetros con una hebilla donde pone Casio y por detrás, que esto es bastante extraño, pone China, aunque el reloj, como pone la tapa trasera, está fabricado en Tailandia, made in Tailandia, y los idiomas que tiene el reloj son el inglés, el portugués, el francés, el neerlandés, el danés, el sueco, el italiano, el rumano y el turco. Toda la configuración del reloj yo la veo como para hacer de manera instintiva. Además, tenemos un manual. Existe un tutorial espectacular. Creo que es JC Relojes, un gran canal especializado en este tipo de relojes digitales, que se debe haber pegado la currada del siglo para hacer un vídeo donde es hasta el más mínimo detalle, pues queda explicado. Pero realmente, a mi entender, yo no tuve ningún problema para configurar el reloj, lo hice por instinto. Si no tenemos el libro de instrucciones en ese manual, pues os van a enseñar la cosa que a lo mejor yo por falta de tiempo no había configurado, por pasar absolutamente del tema, que es lo de cambiar el idioma. Y podéis poner el español y por lo menos es queda muy chulo, muy molón, como se diría antiguamente, el poder ver que hoy es, por ejemplo, jueves, hoy es miércoles en español. Pues nada, vamos a hacer una explicación así básica de lo que ha significado para mí este reloj durante estas 2 semanas que lo he usado como reloj personal. Dije que el AE1500 me había ganado el corazón, pero este me lo ha ganado más. ¿Por qué? Porque yo siempre partí de los relojes de tamaño pequeño, de estas gamas de entrada de los relojes Casio. Y este es el Casio de tamaño pequeño, pues de mayor, con mayor número de funciones que os podéis imaginar. Además, es realmente cómodo. Este diseño clásico que te da la sensación, ¿os acordáis de la serie El coche fantástico cuando decía Kit, te necesito? Pues más o menos me ha transmitido mientras conducía estas sensaciones. Es un diseño que puede pareceros clásico, pero a mí me parece muy moderno. Muchos smartwatches tienen diseños muy parecidos. Además, tiene una botonera muy característica este reloj, una botonera de buena calidad, muy distinta. Estos botones del frente son importantes. Pero ya digo que yo soy de manejar estos relojes por instinto y no de volverse loco con estas cosas. Las vas aprendiendo poco a poco y no necesitas muchos tutoriales. Realmente yo no tuve ningún problema para configurarlo por mí mismo. Todo menos el idioma, como he dicho. Tenemos una caja de resina de 37 milímetros en color negro, un negro bastante mate. Se quedan un poquito las huellas. Se trata de un reloj que no es muy resistente. No es un reloj muy resistente tampoco al agua, solamente 50 metros. Tened en cuenta este detalle. La pulsera, vamos a ver. Tenemos una pulsera de 16 milímetros, no es lo mejor del reloj en este sentido. De nueva, es una pulsera que resulta comodísima. Todo en este reloj es comodísimo, son 16 milímetros en resina. Ahí lo podéis ver, ahí veis lo que es la hebilla del reloj, pone Casio ahí. Y la parte trasera de la pulsera, pues aquí lo podemos ver, una pulsera de resina 16 milímetros al estilo de las pulseras del F91. Ahí hay un recorte, pero bueno, se trata de un reloj que su precio más o menos de lista son unos 30 euros. Yo lo compré por 22. Ahí veis que se trata de la típica pulserita que se nos va a poder partir si lo usamos como único reloj con bastante facilidad.
Y ahora os voy a enseñar la tapa trasera del reloj, que es lo más característico. Se quedan bastante las huellas. Ahí vienen arriba colocadas las funciones que tiene el reloj. Dual Time, Telememo, Cronómetro, Casio, ahí en el medio. Acero inoxidable, cepilladita la tapa trasera. Es una tapa trasera cepilladita de acero inoxidable. Ahí lo podéis ver. Y lo más característico, por lo que nos quieren vender este reloj, y yo creo que es la función más llamativa que tiene, que es un reloj multilenguaje. Vais a poderle cambiar lo que es el día de la semana y el lenguaje del reloj. Muy interesante y unas grandes funciones para un reloj realmente súper económico. Yo he dicho que me costó solo 22 euros con un cupón de Mirabia, pero realmente su precio pues pueden ser eso, 28 o 30 euros. Nunca va a pasar de 40 euros este reloj. Son 16 milímetros la pulsera, una pulsera que seguramente tengo un mal envejecer, pero como de este tipo de pulseras tenéis en el AliExpress muchísimos repuestos, y si no, también una pulsera original. Puede ser compatible seguramente la de EFES 91 y este tipo de relojes. Más cosas. A ver, la tapa trasera es atornillada, como podéis ver, y esto pues a lo larga, si le hacemos algún cambio de pila, esta CR2025 que lleva el reloj, pues vamos a perder seguramente algo de estanqueidad, y de eso no va sobrado el reloj. Pues más características del reloj. Tenemos el día de la semana, arriba tenemos la hora del día. La hora del día se ve genial. Es un reloj donde aprovechamos muchísimo la pantalla y le sacamos bastantes informaciones a lo que es el reloj. Tenemos la hora, tenemos el año, tenemos la fecha, tenemos cinco alarmas ahí colocado abajo. Y mi reloj pues tiene este contorno en color amarillo, amarillo crema. La batería os va a durar 10 años. Tenemos estos dos botones que son importantes. Vamos a hacer unas cuantas manipulaciones, pero no es lo más importante del vídeo. Tampoco nos vamos a volver locos, no deja de ser un reloj retro, pero un reloj muy útil para el día a día. No es el reloj más resistente para trabajos pesados, pero para trabajos en movilidad es un reloj que está muy bien para salir de viajes, de tipo de situaciones, como vuestro único reloj digital, pues os puede ser un buen complemento con un reloj de vestir en vuestras vacaciones. Tenemos una luz que parte de la parte izquierda abajo, luego os lo voy a enseñar. Y tampoco hace falta ahí demasiado que decir más de este reloj en el aspecto descriptivo del reloj. Me voy a poner el reloj para que veáis cómo queda en la muñeca. Pues así nos queda este reloj, una maravilla. Se ha ganado mi corazón realmente este reloj. Hola chicos, hoy os traigo al canal el revisado del Casio W737H. Ya os hice el unboxing hace tiempo, pero bueno, vamos a mostraros más o menos la experiencia de compra de este reloj en esta parte del vídeo. Este reloj, la verdad es que puede ser esa alternativa para económica para los que no queréis compraros un Casio de W5600, queréis gastar poco dinero, y la verdad es que es un reloj que está muy bien este reloj, y si no le vais a dar un trato muy duro, puede ser el reloj que necesitáis. ¿Y por qué? Porque es un reloj nuevo, un reloj que lleva muy poco tiempo a la venta. Hay otra versión de este reloj que tiene, en vez de la luz en esa zona del bisel colocado en amarillo, sino que tiene en esa zona colocados pues dos botones pues para las capturas de los tiempos, más orientado a lo que sería la gente que hace running y actividades muy deportivas, pero para los que hacéis una actividad laboral, buscáis un reloj cómodo, ligero, de pequeño tamaño, este puede ser el reloj perfecto. Es un reloj que tiene muy pocos revisados en YouTube, me parece muy interesante, me he sentido muy cómodo, lo he usado durante 15 días como único reloj personal, tanto en unas vacaciones en las que vais a ver imágenes que he estado en Santander, y después en el ámbito laboral. De eso no hay grabaciones, pero bueno, ahí más o menos
os voy a transmitir lo que para mí significa este reloj. Un reloj que realmente me ha llegado al corazón. Ya sabéis que a lo largo de la historia del canal, siempre lo he dicho, por aquí pueden pasar muchos relojes, pero realmente los relojes que yo uso para trabajar son los relojes de Casio, estos de gama de entrada. Todo lo demás queda adscrito a lo que sería la obligación de tener un canal de YouTube, de probar relojes, comprar relojes para el canal, intentar cumplir con las pocas colaboraciones que hemos ido logrando, que cada vez por suerte son más y que requieren un esfuerzo, y eso iría en el tiempo libre, en el tiempo de ocio, e intentando analizar ese tipo de relojes. Pero mis relojes personales ya sabéis que son estos relojes de la marca Casio. La experiencia de comprar reloj comprado en DVD barato a través de la plataforma Mirabia. Hablé con DVD Barato para intentar que me prestasen relojes para el canal, y a través de la conversación sobre este reloj me dijeron que tenía los márgenes muy, muy cortos, que no había prácticamente ganancias y con este reloj estaban perdiendo dinero. Porque yo lo compré solamente por 27 euros. Está entre 27 y 39 euros su valor. Y no vais a encontrar nada mejor. Ya podéis probar 40.000 XMEI. Que yo esos relojes, por ejemplo, de la marca XMEI, si no tuviese otros, algunos sí los usaría para trabajar. Pero teniendo esto, esos solamente se quedan pues con una parte entretenida para mí, para el canal, dentro de lo anecdótico, de lo curioso para sacaros en el canal. Estos son los relojes que realmente uso. Hablé con ellos y me dijeron que, sinceramente, no podían hacer este tipo de colaboraciones. Y luego, analizando un poquito todo respecto a esto de las tiendas que compran relojes en el mercado gris, porque DVD Barato es una tienda del mercado gris, compran cuando el dólar baja y acumulan muchísimo material, lo venden desde Cádiz, creo, y más o menos allí los meten vía comercial de una manera lo más legal posible, y luego ya la garantía nos la intentan colar a nivel nacional, más o menos, aunque no estoy seguro si la garantía que nos van a dar va a ser la misma que nos pueda dar cualquier tienda, porque son productos que han sido comprados fuera de la Unión Europea. Ya digo que 27 euros. Continuamos, luego debajo de esa caja de cartón nos vendría esta caja. Es muy original, las diferentes son muy distintas, lo que quiere decir que debe de haber muchos lugares de fabricación. Este concreto es un made in China. La construcción pues es una caja de metacrilato con el típico caballete pero modernizado. Por ejemplo, no sé si visteis alguna vez los revisados que hice del Casio de Misión Imposible, que venía con un caballete, pero este caballete no tiene nada que ver con ese otro caballete que venía, pero bueno, es esta otra tipo de presentación. Ahí veis Casio y por esta parte de aquí viene lo que es el librito de instrucciones. Os lo voy a enseñar. Aquí tenemos el libro de instrucciones, nos habla de que es el módulo 3488, instrucciones en perfecto español y chino y muchos idiomas, aunque ya veis que el manual es perfectamente en español. Guardar los manuales es importante. Y este reloj no es tampoco de los más fáciles de entender, tampoco es que sea muy complicado. Depende de lo que pretendáis hacer con un reloj de estos. Aquí tenemos la garantía sellada, lo que no sé exactamente si es la misma garantía que tendríamos comprado en Amazon o en cualquier tienda española, pero lo que es la puesta en vuestra casa del reloj, una maravilla. Y esta gente te lo coloca, además, en tu casa en solamente 2 días. No compréis en esta tienda de El Reloj para Papá, otra tienda que tiene precios muy rompedores en Mirabia. ¿Por qué? Porque te mandan los relojes sin la caja, y comprar relojes sin la caja es comprar, puedes decir, por lo menos el 30% menos del reloj. No entiendo cómo pueden vender relojes sin la caja. Y la garantía, pues no sabemos si es igual que en todos los sitios, puede ser un año, 2 años, ni idea de la garantía del mercado gris. Ahí veis la tarjeta que nos colocan. Pues esto es DVD Barato bajo sus distintos nombres, y no dejan de ser los mismos. Aquí tenéis la etiqueta de reloj. Lo más destacado de este reloj es que es el reloj más barato, resistente a 100 metros, y que la verdad es que es un reloj que viene con mucha complicación técnica dentro de lo que es un reloj súper económico. Esto es imposible de superarlo por 27 euros dentro de lo que sería un reloj digital.
Bueno, pues vamos con las características técnicas de este reloj Casio W737H. Quiere decir que es un reloj que cuesta alrededor de los 30 euros, incluso menos, y que nadie te puede dar tantas funciones y tanto reloj y de este tamaño tan ajustado solamente por ese dinero, unos 27 euros, que es lo que yo pagué. Vamos con las características técnicas. Caja de resina de 51,9 por 45,7 milímetros. El espesor de la caja son 14 milímetros. El peso del reloj son 46 gramos. Tenemos una batería que es una CR2025 que nos va a dar 10 años de duración. Algo muy característico en este reloj es su bisel fijo hexagonal con tornillos simulados y su cristal que va enrasado totalmente. La tapa trasera es de acero inoxidable cepillada y atornillada. Viene escrito el número del módulo, que es el 3488, y lógicamente que es made in China. Tenemos un cristal acrílico, casi parece mineral. Luego tenemos una correa de resina de 27,5 milímetros, un poquito integrada, hebilla de plástico y lo que hace es sujetar lo que es la correa alrededor de la hebilla. Me parece un poquito delicada esta pieza y yo creo que a la larga se os va a romper. Tenemos las siguientes funciones: reloj resistente a 100 metros, retroiluminación LED. Contamos con hora dual, cronómetro con centésimas de segundo, cuenta regresiva de 24 horas. Tenemos modos de medición diferentes, que serían tiempo transcurrido, tiempo fraccionado y tiempos del primero y segundo puesto. Tenemos una alarma diaria, señal horaria y podríamos decir que tenemos un calendario completo compuesto por horas, minutos, segundos, postmeridian, mes, fecha y día. El formato 12-24 horas, más menos 30 sería lo que se nos atrasaría o adelantaría el reloj al mes y el calendario es hasta el 2099. Pero es diferente como tiene aquí, ¿no? Porque está demasiado hecho el corazón. Bueno, pues vamos a hacer un revisado como un amigo, como estamos haciendo últimamente. Después de habernos liberado dando todos los datos, ahora como un amigo las impresiones de uso de este reloj. Tenemos una caja de resina que realmente equivale a unos 42 milímetros. Para que os hagáis una idea, más o menos sería un tamaño como el DW5600, pero con un poquito más de pantalla. La pantalla de este reloj está muy bien aprovechado. Lo que destaca es que arriba mantenemos el calendario completo y además tenemos una animación, como veis ahí, muy bonita que le da un poquito de color a lo que es el reloj en esa subesfera, como podéis ver. Y después, muy bien puesto, aprovechando enormemente lo que es el dial del reloj, pues la hora, que es lo más importante. Lo característico de este reloj es que tenemos pegado hacia abajo a lo que sería el bisel del reloj, lo que sería la luz. En los otros modelos que hay similares, nos vendrían colocados ahí dos botoncitos para la medición de los cronos, porque serían relojes más deportivos que este. Pero mantiene esa esencia de reloj deportivo y reloj tradicional digital. Es muy curioso, como podéis ver, este bisel fijo hexagonal y en este bisel fijo hexagonal de un plástico muy similar al del Casio AE1500, que es la tendencia de los plásticos de los relojes actuales más modernos de Casio, pues ahí estarían colocados unos tornillos que parecen como simulados, que quedan muy bien, enrasan exageradamente con este cristal acrílico que casi parece un cristal mineral. Creo que es un reloj en el que estos tornillos son simulados y prácticamente son puro adorno. Si estuviesen un poco más salidos, protegerían lo que es el cristal, que es un cristal que se puede rayar con relativa facilidad. Pero es un reloj menudo, un reloj que realmente va a estar poco expuesto a los golpes en cualquier época del año y los puños de camisa nunca van a ser enemigos de este reloj. La verdad, ahí veis los pulsadores del reloj, que son ahí con textura. A todos nos gustarían que fuesen de metal, pero bueno.
se manejan bastante bien. Más características del reloj. Tenemos una pulsera ahí relativamente integrada, 27,5 milímetros. La pulsera es muy cómoda, va a ser muy difícil encontrar una pulsera que le encaje a la perfección. Y luego, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos una hebilla. Aquí hay un recorte, es una hebilla de plástico, el recogedor para la pulsera. Como podéis ver aquí, es un recogedor, la verdad, bastante endeble. Creo que esta pieza se puede partir con bastante facilidad. Luego lo vais a ver cuando me lo coloque en la muñeca, pero vamos, yo creo que esta pieza se puede partir. No es lo mejor que tiene la pulsera este reloj, tenía que haber algún recorte por algún sitio, pero resulta realmente el conjunto comodísimo en la muñeca. Más cosas sobre el reloj. Tenemos una tapa trasera, como podéis ver, tapa trasera típica de acero inoxidable, atornillada. Viene el número del módulo 3488, el número del modelo y fabricado en China. Más cosas del reloj. Algo muy característico de este reloj que le diferencia de otros de gama de entrada son las múltiples funciones y el hecho de que es resistente a 100 metros, 10 atmósferas. Esto está genial. Y la verdad es que sí que lo he puesto a prueba, más en el sentido de que he tenido un problema médico y me he tenido que lavar muchísimo las manos y el reloj ha sido mojado en muchas ocasiones. Desde lo que sería la utilidad real, no para grabar una imagen colocándolo en un grifo y luego secándolo deprisa y corriendo para que veáis que es sumergible, en ese sentido no ha habido ningún problema. El reloj pues tiene también algunos inconvenientes, bueno, unos inconvenientes que el reloj se engrasa bastante y como es así en este color azul, pues coge una capa blanquecina típica del sudor, pero vamos, esto lo limpias y en 2 segundos queda prácticamente sin ningún tipo de residuos. Es un reloj que se limpia con mucha facilidad. Pues nada, aquí lo tenemos colocado en la muñeca. Es el tamaño perfecto. Serían unos 42 milímetros. Prácticamente son unos 43 gramos. Creo que por ahí dije. Prácticamente no sientes el reloj, pero se ve genial lo que es la hora porque ocupa el 60% de la pantalla. Tenemos arriba el calendario para ver si lo tenemos que consultar porque yo trabajando necesito saber la fecha. Es muy importante para mí a primera hora de la mañana para que no cometa ningún error. La fecha para mí es muy importante. Aquí lo veis cómo queda colocado en la muñeca, la pulsera. Vamos a ver, la pulsera puede ser mejorable. El inconveniente, esta pieza es de plástico y esta pieza de aquí, pues la verdad es que la veo endeble y se puede, si sois una persona que usáis muchísimo como único reloj, esa pieza se os va a partir seguramente, da esa impresión. Y el cristal demasiado enrasado se puede llevar algunos rayones, pero bueno, como es acrílico lo limpiamos con Poliwatts y todo arreglado. Pues nada, chicos, esto ha sido un maratón personal, un vídeo brutal mostrando muchas cosas personales, mucho de Casio, un unboxing de un reloj Casio, el revisado de este reloj y últimas conclusiones. Reloj que está genial, reloj que vais a amortizar al 100% porque lleváis un reloj cómodo, un reloj con resistencia al agua a 100 metros, muchas más funciones que otros relojes y la sensación de llevar un reloj que realmente no os va a estorbar en ningún momento y puede ser ese reloj deportivo para lo casual que os va a llegar al corazón. Pues nada, chicos, vamos a despedir el vídeo. Os doy las gracias, nos vemos próximamente. Suscribiros al canal.